Jorge, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que fue una semana fatal para el presidente de Irak, Nouri al-Maliki, que ha tomado dos decisiones verdaderamente erróneas. La primera ha sido atrincherarse políticamente en su gobierno, no querer abrirlo a nadie a pesar de las peticiones de todo el mundo y viendo cómo tiene a los islamistas del Estado Islámico prácticamente a las puertas de su palacio presidencial. Y encima, cuando los kurdos dicen que van a hacer un referéndum de independencia, ha dado una contestación como si fuera un país donde no pasa nada, y yo creo que son dos errores políticos gravísimos. Maite, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Pues yo creo que la semana fatal, me voy a salir un poco del ámbito político y voy a poner a Froilán Felipe de Todos los Santos, que es el nieto mayor del rey Juan Carlos, sobrino de Felipe VI, hijo de la infanta Elena. Es un adolescente, está en segundo de secundaria, siempre ha sido muy travieso y ha sido un personaje casi pues como el niño travieso de todas las familias. Y Felipe se ha sabido ahora que Froilán Felipe ha suspendido todas las asignaturas menos deportes y gimnasia, y la madre ha tomado ya la decisión taxativa de enviarle a un internado el verano, a un internado muy duro, que tiene fama de ser muy duro, en Guadalajara, cerca de Madrid. Con lo cual, para un adolescente, pasarse las vacaciones en un internado es la peor noticia que puede recibir. Luis Prados, ¿para quién fue esta semana una Pues semana una fatal? semana fatal, no tanto como para Froilán, pero quizás no fue buena semana para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde tiene una rebelión en marcha a partir de la destitución del ministro de Economía, de Grandoni. Tienen una rebelión de la vieja guardia chavista, incluidos dos militares afines a Chávez desde la primera hora, y de cara a un congreso del partido oficialista a finales de este mes, en lo que se está convirtiendo en una jaula de grillos dentro del propio establishment chavista, ¿no?